Yo nací, mejor dicho, en esta provincia de Limón. En el año 78 nos vinimos aquí. Ya yo traía 6 hijos, bueno, el otro nació aquí. Entonces tenemos tamaño poquito de vivir aquí. No caminé mucho de Herediana aquí, no es mucho los kilómetros. Es todo lo que yo he rodado en esta vida. Me llegó una invitación de la pastoral de la tierra de Siquirres, que había una reunión para hablar sobre lo orgánico. Yo iba, ¿qué será orgánico? ¿Qué será eso? Que no se usan químicos, que se reproduce. Decía yo, ¿qué será eso? Me fui. Y ya comenzamos, sembramos un pedacito de arroz, no le echamos herbicida, lo dejamos con cobertura, no le echamos ningún abono. Se nos dio bien, el arrocito se pegó muy bien, muy lindo, echó suficiente cosecha, pero ya los pájaros se lo comieron. Recogimos poco, pero sí recogimos. Seguí siendo promotora de la pastoral de la tierra. Gracias a Dios, nunca en mi vida imaginé montarme en un avión. Lo hice para la de Panamá, por medio de quién, de la pastoral y esto del orgánico. Reuniones preciosísimas, lindísimas allá. Y todo un aprender, es lindísimo lo orgánico, precioso. Es lo mejor que le puede pasar a este planeta, lo orgánico. Y aquí hemos seguido trabajando. Elina me trajo un poquito de lombrices. De ahí las he ido reproduciendo más y más. Ellas dan la tierra de la boñiga que da el ganado, el desperdicio, como quien dice, del ganado. Se le da a las lombrices, se les pone. Para ellas es una gran comida y para nosotros es riquísimo el abono que nos dejan. Es un abono especial. Yo le digo a cualquier persona, a cualquier ama de casa, que ojalá las tengan en unos cajoncitos. No van a ir a rejuntar una boñiga porque no la hay, pero hay desperdicios de cocina. Es un abono especial para una mata. Pueden hasta en tarritos sembrar sus maticas de apio con esa tierra, que es riquísima. La herbicida es fatal. ¿Por qué es fatal? Porque la herbicida está matando nuestras plantas medicinales. Dentro de las plantas uno ve, uno camina sobre ellas y dice uno, es monte, no es monte, eso es medicina. Si supieran la cantidad y lo que nosotros tomamos, porque nosotros no tomamos medicina de médicos, solo plantas medicinales, que hagan conciencia, que dejemos ya el planeta Tierra, que lo dejemos quedito, porque nosotros lo estamos destrozando, se está destrozando, desmoronándose.